Buenas noches. Hola, hola. No sé si me escuchan. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, escucha. buenas noches. Good evening. How are you today? Are you okay? No, I'm sick. Are you sick? Really? Yeah. Yes. What do you feel? ¿Qué es lo que sientes? I'm very sad. Very sad. Who's talking? Yeah. Sara. Sara is talking. No, no, it's Jenny. Jenny Marisol. Oh, Jenny. Okay, Jenny. If you don't feel okay, you can just take your camera off. Okay? Put your camera off and you can rest. Thank you so much. I hope you feel better. I hope you feel better. Okay? Thank you so much. Thank you. Okay? You're welcome. Okay. Hello. Good morning. Beautiful girls. Tenemos variedad de chicas. ¿Cómo están? Y solo Raúl es el único líder. ¿Cómo están? Good evening. Good evening. How are you today? Good. Pretty good. Thanks. Okay. Very good. Very good. What was the topic that you started yesterday? Let me see if you remember. What was the topic? WH question with B. WH questions with B. Very good. And what else? Possessive adjective. Possessive adjectives. Very good. Can you tell me an example using possessive adjectives? They, there. Okay, very good. Their, my, ours, I, my. He, his. She, her. We, all. Or they. There, okay. There. Very good, very good. And you? It's yours. Okay, very good. Can you please write one sentence in the chat using there, please? One sentence in the chat using there. You have to write a sentence in the chat using there. ¿Sí? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿La indicación? ¿Sí? Escribir una oración en el chat. Ok, usando there. There. Vamos a ver, todos escribiendo oraciones usando there. Their pet is so cute. Very good, Raúl. ¿Qué más? Their cat is color red. Lean sus oraciones. Quiero escucharlos. Vamos a ver, Raúl. Their pet is so cute. Okay. Laura? Their car is color red. Okay. Catherine? The house red is there. The red house sería. El color va primero porque es un adjetivo que describe al nombre, ¿verdad? The red house is... ahí lo está usando en diferente manera el possessive, ¿verdad? Tendría que ser... porque acuérdense que el there significa su, no suyo, no significa suyo, es su, ¿verdad? Podría decir, this is their red house. Esta es su casa roja, ¿sí? No, la casa es de ellos. ¿Estamos?
Okay. Está diciendo su. This is their red house. ¿Ok? Lea su oración, Ana Yancy. Buenas noches. ¿Puede leer su oración? Me voy a conectar y yo creo que es there. No es hablando de there. There is my house. Oh. There is there. No. 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 There. No. This is their house. This is their house. Okay. Esta es su casa. Okay. Mm-hmm. Okay. Ahora lea su oración, Laura. No, Laura ya la había leído, perdón. Katherine. No, 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 no. Juliana Gómez. Their son is an excellent student. Ah, muy bien, eso está bien. Su hijo es un estudiante excelente. ¿Sí? Their, su. Ok, ahora Maritza. Maritza? Okay, okay. There is my house. Pero yo entendí, no entendí muy bien al principio hasta ahorita. Ajá, estamos usando el there. There. Ajá. Ok. No estuvo en la clase de ayer, ¿verdad, Maritza? Sí, pero tuve algunos problemas para conectarme y no estuvo. Ok. There es el possessive adjective de cuál? De they, ¿verdad? Entonces, they significa ellos y their significa su. ¿Ok? Su. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Permítame. Ah, ya lo apagaron. No. Se escucha mucho ruido, no sé quién es. Francisco, desactivar los audios, please. Gracias. Vale, hoy sí estamos más en silencio. Ok, seguimos. Vamos a ver. ¿Quién sigue? Gaby. Gabriela Cortés. Their students are ready. Uh-huh. Ok. Their students are ready. Sus estudiantes están listos. Jenny dice, their papers are in the backpack. Sus papeles están en la mochila. ¿Sí? Muy bien. Buen uso del there. Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre que signifique su, el there está bien, ¿verdad? Ok, esos eran ejemplos. Their shoes are beautiful. Their students are ready. Mi solo termino, perdón, Pamela. Sí, está bien, Pamelita. Está bien, está bien, está bien. Saludos al bebé. Ok, dice Emily, the markers are theirs. No. Es que ahí Emily está usando theirs, no es lo mismo que their. Vamos a ver esa diferencia. There no es lo mismo que theirs. Mire, no es lo mismo. Cuando ya lleva ese, ya no es un possessive adjective. ¿Sí? Theirs significa su, pero theirs es de ellos. ¿Verdad? En español podríamos decir, teacher, pero es lo mismo. Su y de ellos es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que usted diga, este es su lapicero, a que diga, este lapicero es de ellos. Es diferente, ¿verdad? El theirs es de ellos. ¿Ok? ¿Sí está clara esa diferencia entre los dos? ¿Sí? Ok. Eso espero. Their car is red. Su carro es rojo. ¿Ok? Etcétera. Vaya. Vamos a dejar hasta acá esto. Ahora, quiero que me escriban una oración utilizando una WH word más el verbo to be. WH word más el verbo to be. Muy bien, Maritza. Their hands are dirty. Esa estaba bien. Sus manos están sucias. Emily dijo the marker. No, Emily tiene que corregirla. Vale, ahora, oración, una oración utilizando WH word más el verbo to be.
Puede ser una pregunta también. Bueno, sí, tiene que ser una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. Where are you from? Muy bien. Vaya, vayan haciendo sus preguntas. Jacqueline, haga esa pregunta a alguien en la clase. Qué sonriente Jacqueline, parece japonesita. Me gustan los ojitos chinitos. Ok, Jacqueline, haga esa pregunta a alguien en la clase. Casi solo son chicas. Anayansi Landa Verde. When are you from? Where are you from, Anayansi? Perdón, ¿cómo dijo? Where are you from? Where? ¿Cómo, Nico? Where are you from? No comprendo. Ok, ¿alguien le puede ayudar? Where are you from? ¿Qué significa where are you from, chicas y chicos? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? Hay que anotar eso, Ana Yance, ¿verdad? I'm from El Salvador. Ajá, I'm from El Salvador. Así se responde, ¿verdad? Or I'm from Santa Ana, ¿sí? Soy de Santa Ana. Llévenos a Santa Ana. Esos pueblos son bien bonitos, ¿ok? Where are you from? I'm from Santa Ana. Or I'm from El Salvador. Número dos. ¿Quién sigue? Se me perdieron las preguntas. Vamos a ver. Número dos. ¿Francisco? No, perdón. Sigue. Sí, Francisco. Haga la pregunta, Francisco, a alguien de sus beautiful compañeras. Ok. Pero no lo veo, Francisco. We... Es invisible. Francisco. Ahí está, Francisco. Hi. Haga la pregunta a la que vea más seria. Uy, a Maritza. A Maritza, ve seria. Ok, hágale la pregunta. We are sad. We are sad. No, es una pregunta que le está haciendo. No, I am very happy. Está, why? Está ah, why? Why? No es we, es why. Why? Why? Why are you sad? Pero Francisco, espérese, Francisco. Usted escribió una cosa y está preguntando otra. Aquí dice, where is their bag? No, no, ese no es mío. No, Francisco Renderos. Ay, otro Francisco. No. Francisco Renderos. Hola, perdón, mire, que ayer no me pude conectar hasta ahora. ¿A dónde está? No lo encuentro. Voy llegando a la casa ahorita. Voy a entrar. Llegue, pues. Quítese los zapatos rápido. Que no lo vean las chicas. Hay muchas chicas aquí. Hay don Francisco, ya vi, mire, por eso estaba confundida. Vaya, pues usted. Pregúntele a la chica ahí. Guay. Why are you sad? Why are you sad, Maritza? Because I'm tired. Ah, very good. Because I'm tired. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué estás triste? Porque estoy cansada. Ok, very good. Very good. Hay que irle a hacer un masaje, Francisco. Are you married? By the way, Francisco, perdón. Recién en su luna de miel. ¿Está casado, Francisco? Sí, vea. Somos compañeros de trabajo con Marisa. Sí. Ah, pero espéreme, no me contesta la pregunta. Are you married? Yes. Ay. Ya no lo voy a molestar. Ok. No, es que era. Se conocen en el trabajo. Okay. Manda a la esposa para allá, para el cuarto. Ok, seguimos. She lives in Canada. Ah, she's not here. Ah, pues sí, molestémoslo, Francisco. Bye. Bye, okay. Seguimos. ¿Por qué están tan lejos? Mejor llévenos a todos para Canadá. Bye, seguimos. Arely, ¿dónde está Arely? No se me esconda, Arely. I'm here. Ah, ya la vi. Se tiene ahí bien bonita la decoración. Venga a decorarme la casa, Arely. Arely, pregúntele a alguien que vea muy, 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 muy enojado.
No se vale estar enojado en esta clase. No, está haciendo cara así. Ay, Francisco Renderos. Ay, Francisco Renderos, lo vieron enojado. Sí, estaba enojado, Francisco. No, con la bandera del Salvador, porque perdió el Salvador, está enojado. Vale. No, no, no la bandera del Salvador. ¿Qué tiene la camisa? Ay, ya lo había visto, como que era la bandera. ¿Verdad que así se ve? Me confundí, vaya. Pregúntele a Arely. Ok, Francisco, who is in the classroom? Who is? Yes, who is in the classroom? I don't know all the classmates. Okay. Mm-hmm. Okay, son nuevos todos. No se conocían. Pero yo ayer vi que tenía un gran chat ahí, de, parloteando todas las chicas ahí. Ya se conocían, ¿verdad? Algunos. Vaya, entonces, Chiqui and Laura and. Ya ve y está diciendo que no las conoce. Ya las conoce Francisco. Vaya, entonces ya dijo. Who is in the classroom? Laura, no sé quién más dijo. Va. Entonces, ¿qué significaba la pregunta? ¿Quién está en el salón de clases? ¿Ok? Uh-huh, muy bien. Katherine, when is your mother's birthday? Ah, muy bien. Katherine, ¿dónde está Katherine? Haga esa pregunta a alguien, Katherine. Ok, teacher. Al que vea enamorado o enamorada. Tenga carita de enamorado o enamorada. Vamos a ver a quién ve así. Sí, había una. Bueno, a dos. A tres con el que se acaba de reír. Está enamoradísimo. A Jenny Romero. Ay, Jenny Romero se ve enamorada. ¿Dónde está Jenny Romero? No se mira. Hello. ¿Dónde está Jenny Romero? Hola, Jenny. Jenny, aparece Jenny. Hello, teacher, can you hear me? Sí, la escucho, pero no la veo, Jenny. No sé cómo la vio enamorada ella. Quizás se salieron los corazones de la pantalla. ¿Son amigas? No. Ok. Teacher, but I can't turn on my camera. Ah, ok. Vale, hágale la pregunta a Katherine. When is your mother's birthday? Mm-hmm. Birthday. When is my your mother's birthday? My mother's birthday is birthday. Las dos tienen que decir birthday. No birthday. 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 Mm-hmm. My brother's birthday or my mother's birthday is on December. On December, okay, very good, thank you. Oh, miren, esa pregunta está buena. Gabriela Cortés pregunta, when is the graduation? Gaby, hágale esa pregunta a un varón, al varón más simpático para usted. Es casada, Gaby, perdón, tengo que preguntar eso primero. Yes. Es que me gusta molestarlos. Ah, pues no, al varón que tenga gorra, vaya. Pregúntele, ya la hice. Raúl. Ok. A Raúl, vaya. When is the graduation? When? When? I don't know, maybe on the next month. Ok, the next month. Ok, no on the next month. The next month. Okay, the next month. Ok, very good. Thank you. Otra más, nos vamos a saltar. Alma, haga una pregunta. Haga la pregunta que está ahí. Una chica. What are you doing? Ken? Una chica, escoja una chica. Laura Noemi. Ok, Laura Noemi. What are you doing, Laura Noemi? I'm in class. I'm in class, muy bien. Así lo voy escuchando a todos, ¿verdad? ¿Cómo son sus pronunciaciones? Ahora, Pamela. Pero ahí Pamela preguntó how are, como que fueran muchas mamás.
How is your mom? Okay, Pamela. Pamela, haga la pregunta a alguien que esté tosiendo, no es broma. Haga la pregunta a alguien que esté en otro país, que se vea bien clarito. Siempre creo que Miriam es en otro país, porque se ve de día. Vaya, ¿ok? Hágale la pregunta a Miriam. ¿Pamela? Hey. Hi, Miriam. Hi. How are your mom? How are your mom? How is? Porque es solo una mamá la que tiene, ¿verdad? No son varias. Ah, yeah. How is your mom? Yeah. How is your mom? Miriam, how is your mom? How is your mom? ¿Cómo responde? She is. Okay. No tiene que volver a repetir la pregunta. Solo she's okay. Or she's good. She's okay. Okay, very good. Thank you. Vaya. Entonces, Nayansi pregunta, how old are you? ¿A quién le quiere preguntar eso, Nayansi? ¿Qué cuántos años tiene? Usted escoja, Nayansi. Te la voy a devolver a Jacqueline. Están peleando en este chat. No. Así se escucha. Vale, ok. Devuélvale la pelota. I am 24 years old. 54? No, 24. Ay, sí, me asustó. 54, no, no se ve de 54. Okay. 24 years old. Very good. Okay. Poco a poco voy a ir descubriendo cosas de ustedes, ¿verdad? Conociéndolos un poco más. Vaya. Abran toda su plataforma. Vamos a ir. Ese era un repaso de la clase de ayer, ¿verdad? ¿Está difícil o está fácil? Ya vi que fácil, porque todos contestaron, hicieron todo bien. Vaya, miren, ahí está otra conversación. How is it going? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué pasa aquí? Te dije que no debías venir aquí. ¿Cómo te va? ¡Eso! Hubiera dicho, al que la diga, le mando unas... Going. Mire, ¿cómo te va? ¿O qué onda? ¿Cómo que alguien le diga, hey, qué onda? ¿Sí? Salvadoreño, a los salvadoreños. How is it going? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ¿Qué onda? Así, ¿verdad? Hey, ¿qué onda? Hey, ¿qué onda? Dicen los varones. Bien feo ese saludo, ¿verdad? Oh, hey, what's up? Hey, what's up? How is it going? Okay. Vaya, repitan todos. How's it going? How's it going? Ajá. Están saludando bien informalmente, ¿sí? Como que fueran unos hombres. How's it going? Bye. Si ya tienen abiertas sus plataformas, voy a querer que me ayuden con la conversación. ¿Quién quiere participar? Sanji y David, son dos. Sanji y David. ¿Quieres ser Sanji? Eso, Jacqueline. ¿Jacqueline es? ¿Sí? Vale, Jacqueline y David. Jacqueline y ¿quién es David? Mi teacher. Dos hembras. Vaya, está bien. ¿Ok? Jacqueline, ¿quién más? ¿Quieres participar? Escoja una persona, Jacqueline. Al que vea serio. Al que vea serio. Sí. Tienen que ponerse a reír todos. ¿Cómo se levanta la mano? Ah, ahí abajo aparecen unos controles, ¿verdad? En Zoom. Y dice, me están iconos. No me recuerdo cómo dice, pero me quedo buscando una pregunta. En reacciones. Reacciones. Ah, raise hand. Raise hand. Ya hay varias manos levantadas. Okay. Qué lindo, mire. Vale, entonces Jacqueline con Juliana y luego Cintia con Raúl. ¿Ok? Los felicito, chicos. Los que participen van a tener premios al final. Voy a mandar regalos a sus casas. Vale. En sus marcas. Eso fuera. Ya. Hey, David.
How is it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are you classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you read in the same class? No, we aren't. My class in the morning, her class in the afternoon. Listen, I'm on my way to cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Muy bien, chicas. Muy bien. Vaya, ahora va a participar. Déjenme ver quiénes eran los otros dos. Gaby o Raúl. Cintia. Ah, Cintia. Ok, ajá. Cintia y Raúl. Ok. Hey, David. How is going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your class interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you at bed in the same class? No, we aren't. My class is in the morning, her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Cafeteria. Are you free? Sure, let's go. Ok, qué bonito. Solo cafeteria, ¿verdad? Cafeteria. Ok. Very good. Qué bonito, qué bonito. Los felicito. Vaya, ok. Ya que terminamos esta conversación, quisiera que me ayudaran y me dijeran sobre qué están hablando en esta conversación. ¿Alguien tiene una idea? ¿De qué están hablando estos chicos? ¿Cómo le va en las clases? Sunghi pregunta si hay alguna clase interesante en este semestre. Okay. Vaya, ¿y en cuál de esas preguntas están haciendo preguntas con WH words? Dígame los ejemplos de preguntas con WH word más el verbo to be. How are you? La primera, que es how is it going? How is it going? How are you? How are you también? How are you? ¿Verdad? Vaya, entonces, en esta clase vamos a ver no preguntas con WH questions más el verbo to be, sino que ahora preguntas con el verbo to be, ¿ok? Sin WH words. Solo el verbo to be. ¿Cuáles son esas? I. Are you free? Ok, escríbanlas en sus cuadernos y coloquen el tema del día de ahora. El tema es preguntas con el verbo to be. Ok. Questions with the verb be. Fácil. Este tema se vio en el nivel pasado, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, pero ahorita es como un repaso. Vale, entonces, questions with the verb be. Escriban los ejemplos que se encuentran acá. Vale, el número uno podría ser. Are your classes interesting? Esta es una, miren. Are your classes interesting this semester? Miren. Are your classes interesting this semester? This is one. Okay? This is one. Just to be honest,
si usted se fija, ajá, okay. Solo que las preguntas, los ejemplos los iban a escribir en sus cuadernos, ¿verdad? Y el tema también. Pero está bien. Gracias, Raúl y Jacqueline. Una es, ¿Are you and Beth in the same class? Y la otra es, ¿Are you free? A ver, ¿dónde está? ¿Are you free? ¿Esta es otra? ¡Uch! Se me fue. Permítanme. Voy a colocar de otro color. En rojo. Are you and Beth in the same class? Esta es otra, miren. No, mi mamá querida. ¿Cuál es otra? Ayúdame. Are you free? Are you free? Ajá. ¿No hay más? No, ¿verdad? Vale. Chicos, la diferencia entre estas dos cosas, las preguntas que vimos ayer con las que vimos ahora, también tiene que ver con la respuesta. No es lo mismo que yo pregunte, What is your name? Esto está fácil. What is your name? A que yo diga, Is your name Rosie? No es lo mismo hacer una pregunta de una forma que el de la otra, ¿verdad? Vaya. En la número uno, usted contesta respuestas específicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta a la número uno? My name is Rosa. Puede ser my name is my name is Ana Yancy. My name is Ana Yancy. Muy bien. Ana Yancy. Ana Yancy. Ok. Y en la número dos se contesta Is your name, digamos que aquí no dice Rosie, dice Ana Yancy. Is your name Ana Yancy? Yes, I am. Yes, I am, or no, I'm not. Mire, bye. ¿Cuál es la diferencia de las respuestas? En las primeras que vimos el día de ayer, la WH word más el verbo to be, se responden cosas específicas. Con las segundas, iniciando con el verbo to be, se responde solo sí y no. Esa es la diferencia. ¿Está claro? No. ¿Sí? Yes. Esa es la diferencia. Ok, copien los dos ejemplos. Entonces, ahora vamos a ver preguntas de sí y no, así se llama. Yes, no questions. ¿Ok? Las de ayer eran WH words más el verbo to be. Las de ahora son yes, no questions. Preguntas de sí y no. Le colocamos mute a los micrófonos porque aquí estoy escuchando toda la novela. Sí. ¿Verdad? Ya vimos la novela. Ahorita es la clase de inglés. Vale, ok. Entonces, no sé si me lograron escuchar con lo que acabo de explicar. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Ana Yancy. Ana Yancy, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de preguntas? Cuando me preguntas, what is your name? Solo vamos a contestar, yes, I am, o no, I am not. Ok. ¿Y en la otra? En la otra es... what is your name? My hay que name dar una, hay que dar una explicación, hay que dar algo más específico, ¿verdad? Ahí no se contesta sí, no. Imagínense que yo le diga, what is your name? Y me dice, yes. Yes.
No, my name is Ana Yancy. Ah, entonces y me pregunta, is your name Ana Yancy? Yes, ahí sí, va a decir yes y no. ¿Sí está claro eso? Not, I am not. Uh-huh. Yes. Va, muy bien. Todos pongan el dedito así, sí está claro. Dígame, I got it. I got it. Está claro. I got it. Ok, very good. El que no lo ponga es porque no ha entendido. Vamos a ver quién no ha entendido. Ay, Bonsi. Muy bien. Los que no pueden hacerlo virtual, háganlo así. Maritza no ha comprendido el tema. ¿Sí, Maritza? Sí, teacher. Vale, hay que hacerle así. I got it. I got it. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Laura? ¿Todo bien? ¿María Sigüenza? ¿Comprendió el tema? Sí, muy bien. Vale, seguimos. Entonces, ahorita voy a borrar eso. No sé si lo copiaron en sus cuadernos. Era importante, ¿verdad? Copiar. Vale. Ahora vamos a ir a el punto número 2 de esta clase. Vamos a ver. Punto número 2. Ah, no, el punto número 2 es que quiero que ustedes, chicos, escriban en el chat una pregunta utilizando el yes, no. Pregunta con respuesta. ¿Ok? Quiero ver cómo las escribo. Pregunta yes, no. Yes, no question. Así como escribieron las WH words más el verbo to be, hoy quiero una yes, no questions. Pero con respuestas, ¿sí? Harry, are you Harry? Ajá, ¿eres tú Harry? Are you single? Vaya, Francisco, hágale esa pregunta a alguien. Cualquiera que quiera contestar. Vaya, are you single? Are you single? ¿Quién quiere contestar? Todos los que digan yes, I am. Digan, yes, I am. Y los que digan, no, I'm not, no, I'm not. Vamos a ver, todos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. No, I'm not. Yes, I am. Ah, Laura dijo, yes, I am. No, ¿quién dijo, yes, I am? Jenny. Jenny, Laura. ¿Ok? ¿Qué significa, are you single, Raúl? Sí, está soltero, soltera. Muy bien, muy bien. Vale, ahora vamos a ver las demás. Sí, deben de contestar las preguntas ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a ir revisando la de un solo. Francisco, yes. Ah, algo muy importante, chicos. Siempre que usted inicie una oración o pregunta, capital letter, con letra mayúscula. Siempre que inicie las respuestas, con letra mayúscula. Y si va a colocar yes o no, tiene que colocar una coma después. Yes, coma, y la respuesta. No, coma, y la respuesta. ¿Verdad? Muy bien, Carla. Así como lo hizo Carla. Is your birthday in November? Carla Verónica dijo, no, coma, I'm not. Pero, déjeme ver. Ahí sería no is not. ¿Ok, Carla? No is not. Or no, it is not. No es. No puede decir I am porque no le está diciendo ¿es tu cumpleaños en noviembre? No, yo no soy, le está diciendo. ¿Verdad? No, no es. No isn't. No isn't. No, it isn't. O no is not. ¿Verdad? ¿Está claro, Carla? ¿Sí? El am sí, significa yo soy, ¿verdad? Ok, very good. De ahí quiero ver, you are hungry. Francisco Renderos, you are, está afirmando que está hambriento. Ajá, no es una revés, pregunta, al revés. Muy bien. Are you hungry? Are you tired? Is your birthday in November? Is your car black? Ah. Are you studying? Are you studying or are you studying? ¿Eres tú estudia? No, ¿verdad? Estás tú estudiando. ¿Ok? Studying. Yes, coma, I am.
El I siempre debe de ir con capital letter. El I de yo siempre debe de ir capital letter. Are you studying? No, esa ya la vimos. Are you single? Abre, no, are. Are you single? Le faltó la letra mayúscula. Es alguien que me mandó un mensaje directo. ¿Quién será? Tiene una M y una S. Are you single? Tiene que colocar letra mayúscula y el question mark para que sea pregunta. Emily, are you sick? Yes, I am. El I con mayúscula siempre. Y el inicio de la palabra también. Glenda dice, are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Ah, las dos formas. Muy bien. Emily dice, are they students? Está hablando de muchos, Emily. Entonces tendría que decir students. Con S al final. ¿Ok, Emily? No la veo. Vale. Y luego dice, are you happy? Yes, I am. I'm not. Are you sando Salvadorian? Yes, I am. Ok, Raúl. Are you studying? Ana Yancy, is your car red? Solo un carro, no lleva eso. Yes, it's red. Are you studying? Is your birthday on January? Hay que escribir bien, Maritza, hay que escribir bien cumpleaños y enero. Birthday, January, hay que escribirla bien. Okay. Birthday se escribe birthday. Y enero se escribe, uy, no se fue. January. Permítame. Me arden los ojos. Birthday, ahí está. Omicron. Y enero, arden los ojos. Arden los ojos con eso. Yes. No, sí. Ya se hizo famosa esa enfermedad también, ¿verdad? Qué terrible. Omicron. Ok, vamos a ver, me perdí por el Omicron. Are you like, no, Katherine. Are you like, eres tú, gusta pupusas, Katherine. El are you es, eres tú, ¿sí? Eres tú, es él, es ella, está ella. El verbo to be significa ser o estar, no significa... ¿Te gustan las pupusas? No se escribe así. Do you like pupusas? Pero ahí está diciendo, ¿eres tú? ¿Gusta pupusas? ¿Verdad? ¿Eres tú? Entonces, vamos a escribir aquí el verbo to be, el are, el is y el am significan ser o estar. ¿Ok? Ajá, Jacqueline, es do you like, pero no estamos viendo el do ahorita, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Están bien con todo ustedes, chicos? Are they angry? Pero no la contestó Francisco Calvo. Gabriela, yes, she's... Ah, Gabriela le contestó. Ok. Gabi, she's your... She's sorry, no. I am... Mira, están de acuerdo ustedes dos con Francisco. Francisco escribe y Gabriela contesta. Miren qué lindo, ¿ve? Ah, pues sí, están de acuerdo. Están mandando mensajes por el otro chat ustedes, ¿verdad? Escribí tú y yo te contesto. Vale, vamos a ver. Dice, pero aquí M... Sí, sí. Es que no sé quién es M. María es. ¿María? Que colocó... Ah, María. Sí. Miriam, María. Parece. María, no María. Sí, sí. Sí, sí, your sister, María. Is she your sister? No, si she. Y me está mandando mensajes directos. Tiene que mandarlos para todos, para que todo el grupo vea. Quiero ver alguien que iba a corregir. She's your mother. Va, Gabriela Cortés. Se me desconcentró Gabriela Cortés por estar pensando en lo que le escribe Francisco. Dije que los iba a molestar. Gabriela Cortés dice, she is your mother. Pero esa no es pregunta. Ella está diciendo que ella es... ella le gustan las pupusas. No, ella es tu mamá. Dijo. Y tiene que decir,
¿Es ella tu mamá? Is she your mother? Yes, ¿verdad? Is she your mother? Y todos los demás están bien. Is your mother teacher? Yes, she is. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, chicos, no olviden al inicio de la oración mayúscula, al inicio de la respuesta mayúscula, y si es sí, coma, y lo demás, no, coma, y lo demás. Ajá. Francisco, Omicron. Omicron. Vale, les voy a presentar un ratito la plataforma. Fíjense que siempre encuentro a alguien que me hace el barra con el relajo en las clases. Siempre hay uno, sí. Ahora es Francisco. Un bayunco. Ya lo vi. Un bayunco, sí. Si ustedes vieran mis grabaciones, siempre hay otro que está molestando a la par. Vale, vamos a ver. Ya la van a ir a buscar, las grabaciones de la Miss. Miren, ahí está, miren. Yes, no questions and short answers with me. Miren, lo que les acabo de explicar, ya lo saben ustedes. Lo único que tal vez algunos no sepan es que, are you free? No, I'm not. Pero teacher, ¿y ahí qué pasó? Le falta la am. No, esta es contraction, ¿sí? Las formas contractadas. Usted tiene que saber las dos maneras de decirlo contractado. Se puede decir no, coma. Miren, aquí está lo que la Mil les estaba diciendo. No, coma. He's not. Le pone la contraction al pronombre. His. O le pone la contraction al verbo to be. Isn't. Y deja el pronombre aparte. Cualquiera de las dos. O lo pone aquí o lo pone acá. Cualquiera de los dos. Usted tiene que aprenderse esas de memoria. No, he's not. No, he isn't. No, it's not. No, it isn't. No, we're not. No, we aren't. No, they are not. No, they aren't. ¿Ok? Estas son las dos formas de contractions. Y si no lo quiere usar con contractions, lo usa en la forma larga. ¿Cuál sería la forma larga? Pero no, he is not. Ajá. No, coma. He is not. No. ¿Verdad? Esa es, nada más. ¿Y si fuera el they? No. They are not, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las tres. Una, dos o la tercera. Larga. ¿Preguntas hasta acá? No. No, I am not. No, I don't. Porque la pregunta es, do you have questions? No, I don't. Es que depende cómo le pregunte, usted así me contesta. ¿Verdad? Aquí pregunto con el verbo to be, usted me responde con el verbo to be. Si yo le pregunto con do, usted me contesta con do. Si yo le pregunto con una WH word, usted me contesta algo específico. Bye. Okay. ¿Puedo quitar esto, esta pantalla? ¿Están listos para competencia? Yes. No, primero vamos a ver este video un momentito. Vamos a ver. Vean a la otra teacher. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be. Algo importante que ella está diciendo es que no se les vaya a olvidar el, cuando son preguntas, el question mark. El question mark. El signo de pregunta. No tienen que olvidar, ¿verdad? Will depend on the subject we're talking about. Also, when answering, do the same with negative answers,
When your answer is no, you have to answer by saying no, he's not, or no, he isn't. No, they're not, or no, they aren't. Suficiente por hoy. Ya mucho los molesté. ¿Fácil o difícil? Aquí lo vamos a ver, la realidad. Bye. Hagan ustedes easy. Ok. Vale, entonces hagan ustedes en sus plataformas las respuestas de estas preguntas. ¿Sí? Are you from the United States? Ajá, ¿qué contestarían? No, I am not. No, coma. I am not. Am or I am not. ¿Sí? No. Ahí está, la primera. Contesten las demás en la plataforma suya. Solo son cuatro preguntitas. Bien fácil. Teacher, dígame. Le pongo así exactamente, no, I am not, con las comitas y todo, y no me lo acepta, me dice que no. A mí tampoco. Entonces lo está pidiendo contractado. Cuando no funciona de una manera, es que funciona de la otra. Sin contracción. Ya probé de las dos formas, teacher, y tampoco. ¿En cuál está me sale usted? Incorrecta. ¿En la 1? En ninguna en las la 2. Ajá, o sea, ninguna de las 4 las acepta. Poco a mí, miss. No me acepta, le cambié el apóstrofe porque a veces ese da problema, pero tampoco, no me lo valida. Sí, como aquí hay que, pero esa es la forma correcta. Aquí hay que ver qué es lo que quieren en la plataforma, ¿verdad? Bueno, ustedes que ya van en un nivel más avanzado, ya se dieron cuenta que a veces lo que da problema es la plataforma. La forma en que la plataforma lo han escrito. Bueno, entonces el 10, no es pregunta para ustedes. No era pregunta para ustedes, entonces no es directa la pregunta. Vamos a ver, tal vez es positivo. ¿Qué?
Are you from the United States? Bueno, vamos a ver. Dice, responda a estas preguntas sobre usted. Dice, mire, recuerde describir su respuesta completa, ya sea de forma afirmativa o negativa. Está completa. Vamos a cargar de regreso la página. Pueden hacer esto ustedes también. Colocan otra respuesta. Sí, va a ser. Gracias por avisarme. Pero ya vieron, ¿verdad? Se coloca la respuesta tal cual. Debe ser. Así debe ser. Miren. No, coma, capital I, am not. Y el punto. Porque es una oración. Así tiene que ser la respuesta. Pero sale mal. Voy a reportar eso. No se preocupen. Sí. ¿Y en las demás, cómo le salieron? Malas también. Todas no aceptadas. Ninguna acepta. De ninguna. De ninguna manera. Voy a pedir ayuda. ¡Hey! Aquí todos los chicos que están. No sé, ahí les mandaron un correo. Decía, bueno, no, un mensaje. En el grupo, donde decía, uy. Gracias, Carla, muchas gracias. Miren, chicos, yo durante la clase hasta hoy voy a revisar mi celular, no porque no lo reviso. Mientras estemos en clase, no estoy mandando mensajes porque no los voy a ver hasta ahora. Si gustan escribir, escriban en el chat, pero de aquí, de la clase, para que yo pueda, porque el teléfono hasta hoy lo tengo a la par, no porque no. Y tampoco después de la clase, porque ya es hora de dormir, ¿verdad? Así que, por favor, después termino la clase y ya no sigo en el teléfono. Así que, el día siguiente pueden escribir, por favor. Okay. Yo le mandé... Me mandó Dulces Sueños. Vamos a ver, Raúl... las credenciales para la reunión serán las mismas. Y chicos, están escribiendo ahorita, preguntando. Y cosas bien rebuscadas, que no le puedo estar contestando ahorita. Bueno, ni ellos, porque ahorita creo que están pendientes de las clases. Esto lo pueden contestar mañana, si quieren mañana. Bueno, esperen respuesta para mañana. Ok, teacher. Bueno, alguien contestó aquí, es el mismo enlace. Ah, bueno, les contestaron algo. Contraseña para las clases durante este módulo. Voy a reportar aquí. Lo que les decían ellos es que si usted abre, les voy a mostrar aquí mi celular. Miren. Ay. ¿Se nota? Sí. Bueno, si usted abre, donde están todos los contactos. Esto para otro lado. Permítanme. Aquí. Aquí están todos los contactos. Quiero ver que se vea. Ahí está, miren. Yes. Ahí están todos los contactos, ¿sí? Allí, en medio de esos montón de contactos, están unos donde está, que dice el logo de inglés corporativo, ¿sí? Dice administración y asesoría. Está otro también, administración, clases de inglés en línea, es una chica. Y así, solo dos creo que nos han puesto ahorita. Ellos dos, usted puede darle clic, ¿verdad? Añadir contacto y les puede preguntar directamente a ellos, ¿sí? A esos dos chicos que aparecen ahí en con uniforme y que atrás dice inglés corporativo, ¿sí? A ellos, eso les decían en el mensaje que enviaron, que a esos dos chicos les pueden preguntar sobre la plataforma, porque yo de la plataforma
Nada. A mí pregúnteme de inglés y de la clase, pero de la plataforma, que cómo funciona, que por qué eso no salió, lo voy a tener que reportar yo, ¿verdad? Okay. Porque no manejo yo la plataforma, no la creo yo, no pongo la respuesta yo ni nada. Entonces, esos dos chicos sí les pueden ayudar. A ellos les vamos a preguntar, ¿verdad? Este ejercicio, si gustan, si no lo pueden completar ahorita, porque veo que no se puede. Are you and your best friend the same age? Digamos que es fuera. Aquí es tu mejor amigo. Yes, they. Oh, yes, we. Porque está incluyéndola a ti y a tu mejor amigo. Yes, we are. ¿Son de la misma edad? Yes, we are. Vamos a ver. Mala. Y esas son las respuestas supuestamente correctas. Aquí lo importante, chicos, es que usted identifique que se está hablando you and your best friend. Tú y tu mejor amigo. Entonces somos we. Nosotros. Y aquí dice, is your English class in the morning? No. ¿De quién está hablando? ¿De mí? No. Está hablando de la clase. ¿Cuál se usa para cosas? It's. Ah, es importante colocar bien el pronombre, pero cuando la plataforma funciona bien, porque ahorita ninguna. ¿Ven? Pero estas son las respuestas correctas. Or yes, it is. ¿Verdad? Lo importante es que usted reconozca cuál pronombre tiene que utilizar. Vaya, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Fácil el tema, ¿verdad? Espero que lo sientan fácil. No escuché preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Easy, ¿no? Easy. Ah, es easy. Muy bien. Solo no olvidar la regla que les dio la Miss, ¿verdad? Si alguno encuentra cómo es, pero fuera de las reglas de la Miss, quizás no lleva coma, quizás no lleva punto, etcétera. Quizás el I no la pusieron con capital letter. Tal vez así sea la respuesta. ¿No? No. Voy a reportar. Déjeme ver. Es ejercicio 1.12, ¿verdad? Voy a reportarlo ahorita para que todos vean. Por favor. Uno punto doce. Todos intentaron ya. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahí lo reporté. Bueno, chicos, terminamos la clase y aquí olvidó dormir. Vayan a descansar. Sueñen con los angelitos. ¿Ok? Y porque nos trata como niños, la misma. Cuando ya les tomo cariño. ¿Ok? Bye. Ok. Okay. Bye. 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 Take care. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. ¿Cómo se agrega al grupo de WhatsApp? Dice Ana Yancy. Uy, no se vaya Ana Yancy. Ahí le mandaron un link a Ana Yancy. ¿Se fue Ana Yancy? No. Sí fue, se fue. Ya se fue. Bye. Sí, pero ya se fue Ana Yancy. Gracias, Carla, por el link. Bye bye. Bye, Miss. Bye. Buenas noches.